Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido una baja. Haciendo un barrido. De nuevo sola. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada, y al mismo tiempo es críptico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él, al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice.
¿Has vuelto? Bien. Entonces puedes ayudarnos. ¿Cuál es el problema? Tengo guerreros colocados por todo el valle. Anoche capturaron a dos de los más fuertes y tengo motivos para pensar que siguen vivos. Había un tercero con ellos que logró escapar y dice que los llevaron bajo la estación de tren. Vio que los metían en jaulas antes de lograr evadirse. Tengo a otra docena de guerreros en el valle y debo permanecer aquí para coordinar sus ataques. Pero tú, he visto de qué eres capaz y debo pedirte ayuda. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Conocían los riesgos y morirían con agrado por la causa. Pero no puedo dejar que eso suceda.
aquí. No pasa nada. Os voy a sacar de aquí.
Cocos de Nicea, el astrónomo. Un profeta debe tener seguidores. Cocos de Nicea fue uno de los primeros. Tildado de hereje en su ciudad natal, Cocos se unió a la peregrinación hacia el norte. Su conocimiento sobre las estrellas les ayudó a mantener el rumbo. Se dice que Cocos y el profeta se sentaban durante horas bajo las estrellas, hablando sobre el universo y sobre la difícil posición del hombre dentro de él. Construyó un planetario para el profeta para que, incluso durante la oscuridad del invierno, pudiese observar el cielo. Thank you.
¿Han reparado ya la torre de radio? Todavía no. No creo que los técnicos se imaginasen que iban a tener que reparar una vez. ¡Nos están atacando! Dispersaos. Los ajustes. Un Tug mongol. Una especie de estandarte que se fijaba a una lanza. Este parece que vio alguna que otra batalla. Anillo de guerra de los arqueros mongoles, que les permitía disparar más rápido mientras montaban a caballo. Este debió de pertenecer a un guerrero de cierta importancia.
los has encontrado? He encontrado a tus guerreros. Están vivos. Empiezo a creer que no llegaste a nuestro valle por accidente, Lara Croft. Sabes que no podemos ofrecerte gran cosa, pero confío en que esto te será de ayuda.